Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el nuevo descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en México. Con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, dio lugar a que varias empresas extranjeras llegaran a México para negociar el petróleo mexicano, tal como lo es la empresa italiana conocida como Eni, quien desde el año 2006 llegó al país mexicano para explorar el Golfo de México en busca de nuevos yacimientos petroleros. Ya que en aquella época, cuando se aprobó la reforma energética con Peña Nieto, varios políticos y analistas decían que para México el petróleo no es negocio. De igual manera, como lo mencionaba el político Ricardo Anaya, comentaba que el petróleo ya no era negocio para nuestro país. Incluso sigue con la idea de que el petróleo no es negocio en nuestros días. Está en contra de la construcción de la nueva refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco. Veamos qué dice al respecto. También está empecinado en construir una refinería para producir gasolina, cuando todo el mundo está en pleno cambio hacia los autos eléctricos. Fíjate, para cuando acaben de construir la absurda refinería de Dos Bocas, los fabricantes de autos habrán presentado 450 nuevos modelos de vehículos eléctricos, cada vez más baratos, y en cada vez más países se está estableciendo ya la fecha en que estarán completamente prohibidos los de diésel y gasolina. Aunque el presidente no lo entienda, la gasolina va de salida. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dice lo contrario. No existen pérdidas. Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción. Como vemos, el petróleo es el mejor negocio que existe en todo el mundo. Es por ello, la petrolera italiana Eni anunció esta semana el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en costas de México, que según sus estimaciones, podría contener reservas de hasta 200 millones de barriles. Se trata del segundo pozo perforado exitosamente por esta empresa italiana en el área de exploración de Sayulita del Bloque 10, ubicado en aguas someras de la cuenca salina del Istmo, en el Golfo de México, aproximadamente a 70 kilómetros de la costa. El hallazgo anterior se realizó en el mes de febrero del año 2020, en la cuenca del sureste. Se ha realizado una recopilación intensiva de datos en el pozo y los datos adquiridos indican una capacidad de producción del pozo de hasta aproximadamente 3.000 barriles de petróleo por día, dijo en un comunicado la empresa italiana Eni. De acuerdo con la firma, el Sayulita, donde se produjo el descubrimiento, es el séptimo pozo perforado con éxito enfrente de la costa del país mexicano. El pozo fue perforado por la plataforma Valaris 8505 en una zona donde el mar tiene profundidad de 325 metros, alcanzando una profundidad de 1758 metros respecto al nivel del mar. La compañía con sede en Roma y presente en México desde el año 2006 produce actualmente más de 20.000 barriles de petróleo por día en el Área 1 y espera aumentar a 65.000 barriles diarios en el año 2022, hasta alcanzar una media de 90.000 barriles en el año 2025. Actualmente participa en 8 proyectos de exploración y producción en México, de los cuales opera 6 y en un séptimo interviene como socio financiero la compañía rusa conocida como Lukoil. Como vemos, amigos y amigas, y tal como lo dice el presidente de México,
El petróleo es el mejor negocio que existe en el mundo. De no ser negocio, estas empresas extranjeras no estuvieran explorando las aguas someras del Golfo de nuestro país. Pero usted tiene la última palabra. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa al respecto de todo esto? Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente se informe y se entere de lo que sucede en nuestro país y de las grandes obras que construye el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No existen pérdidas. Es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la corrupción. ¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht? Al 25% de su costo en el mercado, que Pemex subsidiara a Odebrecht, pues como que no va a haber pérdida. Sí, pero yo me refería a la planta.